Sean todos bienvenidos a la clausura del segundo concurso nacional de robótica CONALEP 2021. Desde la cabecera municipal de Tecámac, Estado de México, saludamos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de YouTube del CONALEP y del Ayuntamiento de Tecámac 2019-2021 de Facebook. Saludamos a nuestras autoridades educativas y municipales que hoy nos acompañan, encabezados por nuestra anfitriona, la licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecámac, Estado de México. Bienvenido, doctor Enrique Q. Herrera, director general del sistema CONALEP. Saludamos la presencia de José Francisco Castañeda Jiménez, presidente del Clúster de Robótica México. Rolando de Jesús López Saldaña, secretario general del sistema CONALEP. José Antonio Gómez Mandujano, secretario de Servicios Institucionales del CONALEP. Miguel Ángel Núñez Pérez, titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México. Jesús Guillermo Arévalo, director general del CONALEP en el estado de Veracruz. Bienvenido también Arturo Vázquez González, representante del CONALEP en el estado de Oaxaca. Bienvenido maestro Rosalío Tabla Cerón, secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. Cedemos el uso del micrófono a Rolando de Jesús López Aldaña, secretario general del sistema CONALEP. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estimada presidenta municipal, doña Mariela Gutiérrez, muchas gracias por su recepción, muchas gracias por todos los detalles que han tenido para con nosotros en el sistema CONALEP. Gracias porque hoy estamos llegando a la conclusión de esta jornada, una jornada que se vivió muy intensa en cada una de las categorías, una jornada que nos permitió demostrar las fortalezas y habilidades que se desarrollan en el sistema CONALEP. A los integrantes del Cabildo del municipio de Tecámac, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo, gracias por haber sido parte de este gran esfuerzo, de esta gran ilusión, de este proyecto que nosotros desarrollamos en el sistema CONALEP Nacional. A mis compañeros integrantes del Presidium, también nuestro agradecimiento por su participación en este segundo concurso nacional de robótica. Pero principalmente a nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes, nuestro reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación y al desarrollo de las habilidades que hoy demostraron. Muchas felicidades y muy pronto vamos a anunciar la siguiente sede del tercer concurso nacional de robótica para el año 2022. Ya tenemos por ahí identificadas dos sedes posibles, pero muy pronto les haremos saber dónde será la siguiente sede. A los ganadores, nuestras felicitaciones y sabemos que seguramente serán dignos representantes del sistema CONALEP y de México en el mundo. Felicidades a todos, excelente tarde y éxitos hacia el futuro.
Hemos sido testigos de esta gran confrontación de talentos y le pedimos en este momento a José Francisco Castañeda Jiménez, presidente del Clúster de Robótica México, que haga uso del micrófono para dirigirnos su mensaje. Buenas tardes, jóvenes. Muy emocionado, la verdad. Ha sido una jornada muy intensa. Creo que vale la pena por ustedes, principalmente alumnos, maestros, directivos y todos los que hicieron posible esto. La verdad que un reconocimiento para todos ustedes, inclusive para sus papás que les han permitido venir para acá. Gracias a todos. Y pues bueno, también creo que la emoción de que pronto sabremos dónde será el siguiente y que se sigan preparando y que más de sus compañeros participen en esto, ya que este tipo de eventos les cambia la vida, empiezan a tener una experiencia invaluable, yo diría. De esta manera, ustedes son un ejemplo para muchos otros. Y pues motívenlos a los demás también, transmítanles eso. El programa de eso se trata, nuestra filosofía en Roboreyes, trabajo en equipo, compartir y divertirse. Y eso creo que lo hemos logrado el día de hoy. Felicidades a todos y que sigan disfrutando. Gracias. Y viene el momento que todos estaban esperando. Pues vamos a hablar de la premiación de los equipos que a nivel nacional ponen el nombre de sus instituciones y estados en el plano de las competencias y habilidades tecnológicas. Y vamos a empezar con la categoría de sumo, con el tercer lugar. Y les pido que se pongan de pie y pasen hasta este escenario. El plantel Atizapán 2, Estado de México, con el robot Lorenz 248. Tercer lugar de la categoría sumo, quienes se dirigen a este escenario para recibir sus premios de manos de nuestras autoridades, de la presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante, y por supuesto también su medalla. Que se escuche fuerte el aplauso para este tercer lugar con el robot Lorenz 248 para Atizapán de Zaragoza, el plantel número 2, Estado de México. Muchas felicidades. Segundo lugar, plantel Xochimilco, Ciudad de México, robot Wally. Muchas felicidades a estos chicos que lograron este segundo lugar en la categoría sumo. Pedimos que venga hasta este escenario el primer lugar, Veracruz, plantel número 2, Sumo Ver 2.
y vimos la emoción de estos chicos cuando su robot venció al resto de los competidores. Así es que les pedimos un aplauso más fuerte, que llegue hasta Veracruz con este orgullo de los chicos del plantel número 2 en la categoría sumo. Vamos a dar paso a la siguiente categoría. Se trata de la categoría Fire y tenemos en tercer lugar a Mario Moreno con el equipo Conalep de PIC de Nayarit. Firefighting es esta categoría de la cual Mario Moreno, junto con el equipo que viene representando al Conalep de Tepic, Nayarit, son los ganadores de este tercer lugar. Reciben su medalla, como premio también una tableta. Y es así como se desarrolla esta competencia. Segundo lugar, hasta Veracruz, con Firebird 2, el Conalep de Veracruz. Y ellos pasan igual, mostrando precisamente sus robots, que fueron capaces de apagar las velas y de desarrollar las diferentes actividades con mucha precisión. Y hoy son los ganadores del segundo lugar. Y efectivamente, Veracruz destacó en esta competencia. Muchas felicidades a los ganadores y recibimos al primer lugar, también de Veracruz, Firebird 1 con Alep de Veracruz, ganadores del... Colocamos también las medallas a nuestros campeones del estado de Veracruz, que hoy vino a arrasar esta competencia. Y los despedimos con un fuerte aplauso. Les pedimos a nuestras autoridades hagan favor de tomar asiento mientras escuchamos el mensaje del maestro José Antonio Gómez Mandujano, secretario de Servicios Institucionales del CONALEP. Buenas tardes. Es con profunda satisfacción como llegamos al final de este segundo concurso nacional de robótica CONALEP. Un ejercicio de convivencia y de reconocimiento al esfuerzo desarrollado por docentes y directivos de nuestros planteles, con el afán de brindar desde el sector público una educación de calidad a nuestros alumnos, una educación acorde con los grandes cambios científicos y tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial. El compromiso de nuestra institución por mantener actualizada y vigente su oferta educativa, se nutre también de las necesidades de los sectores productivos locales, así como de los conocimientos y experiencia de nuestro cuerpo docente. Dentro de los hechos más relevantes de esta competencia, podemos mencionar una participación creciente y entusiasta de nuestros estudiantes. En esta ocasión,
concurrieron 94 alumnos, 70 hombres y 24 mujeres, integrados en 47 equipos provenientes de 16 colegios estatales de los distintos rincones geográficos de nuestro país. Encontramos así representantes de Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, por mencionar solo algunos. Nuestros alumnos contaron también con el apoyo comprometido de 39 docentes que actuaron como sus asesores. Nuestro reconocimiento a su dedicación y compromiso, los esfuerzos de ustedes enaltecen su labor docente. Se incrementó el número de pruebas con respecto a la versión anterior. Ahora tuvimos 4 pruebas, lo cual asegura una mayor representatividad de México en las pruebas internacionales a las cuales concurrirán los alumnos ganadores. Las competencias fueron muy reñidas, lo cual refleja la habilidad y destreza de todos los participantes. Se tiene registro de más de 2.000 personas al canal de YouTube en seguimiento del concurso, lo cual asegura un mayor impacto en los beneficios que un ejercicio académico de esta naturaleza tiene en nuestra comunidad educativa. La participación del clúster de robótica en la organización general del evento aseguró no solo la transparencia y objetividad de las calificaciones, sino también rigor y calidad de la competencia. Ellos fueron responsables de ultimar los detalles para garantizar la objetividad y transparencia de los resultados. Muy importante fue asimismo la competencia Bionics for Education organizada por FESTO, así como la demostración del manejo de drones realizada el día de hoy por alumnos de los colegios de Quintana Roo y Sinaloa, lo cual atestigua el esfuerzo de CONALEP por incorporar nuevas carreras como pilotaje de drones, ciencia de datos e inteligencia artificial, agrotecnología, perforación de pozos petroleros, etcétera, todas ellas que buscan contribuir al desarrollo nacional. También es de destacar el decidido apoyo del Ayuntamiento de Tecámac, en particular de la presidenta municipal, licenciada Mariela Gutiérrez Escalantes, una persona comprometida con el desarrollo de su municipio y consciente que es a través de la preparación de las nuevas generaciones como pueden captarse los beneficios de iniciativas económicas de gran alcance, como lo es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, General Felipe Ángeles. Necesitamos muchas más personas como usted, señora Presidente, para fortalecer a nuestras instituciones educativas. Hace poco más de 2 meses tuve la oportunidad de concurrir a un evento internacional auspiciado por la Fundación Ford relativo a la formación de jóvenes científicos y pude constatar con asombro cómo desde niños de preescolar hasta el nivel preuniversitario son impulsados por los gobiernos de sus países para encontrar soluciones a problemáticas diversas. Me tocó presenciar los planteamientos de jóvenes de diversas regiones del mundo, pero me asombró ver el desempeño de los jóvenes de Asia, en particular de China. México no puede quedarse atrás en la formación científica y tecnológica de las nuevas generaciones. Por ello, saludamos su decisión, Presidenta, de crear un segundo plantel con Alep en su municipio. Hago votos porque la colaboración que hemos iniciado continúe y fructifique en apoyo y en beneficio de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su apoyo y felicidades a los equipos ganadores y a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, pues vamos a seguir con esta premiación, porque ahora viene la tercera categoría, Home Care. Y vamos a pedirle
Al tercer lugar, Villatronics, de Villa de Reyes, San Luis Potosí, que pase hasta este escenario a recibir su premio. Ellos son ganadores del tercer lugar. ¿Dónde están nuestros chicos de San Luis Potosí? Vienen de este lado. Si nos apoyan, por favor, a pasar por estas escaleras para subir hasta este escenario y recibir su medalla y su premio. Y es precisamente hasta San Luis Potosí donde se va este premio de tercer lugar. Y le pedimos ahora al segundo lugar, el equipo Dancers de Puebla 3. Reciben igualmente tabletas electrónicas, cada uno de los concursantes y su medalla. Vamos a esperar que tomen aquí la foto del recuerdo antes de recibir a nuestro primer lugar, que desde dónde creen que viene. Desde Veracruz, el equipo con el robot Naku Robotics de Veracruz 2. Veracruz viene hoy imparable, ha ganado en todas las categorías, alguno de los tres primeros lugares, y en esta ocasión se llevan el primerísimo lugar con su robot Naku Robotics, plantel número 2. Cabe señalar que cada uno de estos equipos está integrado por dos participantes, quienes reciben su medalla y su premio especial. Y nos preparamos para recibir a la última categoría, Bionics for Education. Tercer lugar, Chilapa Guerrero. Nuestros dos jóvenes acompañados de su profesor, quienes vienen hasta este escenario a recibir igualmente su medalla de participación y su premio de tercer lugar. Nuestro segundo lugar se va hasta Nuevo León con Eduardo Macías Santos. Y tenemos aquí a uno de los ganadores ya de ocasiones anteriores, igual con 10 certificaciones. Y se va hasta el estado de Nuevo León, este segundo lugar en la categoría Bionics for Education. Y que pase hasta este escenario el equipo conformado por Caborca Sonora, ganadores del primer lugar.
Muchas felicidades a estos chicos, que los vimos emocionarse hasta las lágrimas cuando ganaron este primer lugar en la competencia de Bionics for Education. Y cabe señalar que estos equipos tienen pases internacionales a las competencias de Japón, en el caso de Firefighting, en el caso de Sumo, ellos irán a representar a México en la competencia Estados Unidos, y Home Care irá igualmente a la competencia de Estados Unidos. Todos ellos los ganadores del primer lugar. Y con esta energía pedimos a nuestras autoridades hagan favor de tomar asiento mientras escuchamos el mensaje de Enrique Q. Herrera, el doctor que es director general del sistema CONALEP. Ah, muchas gracias. Muy buenas tardes a cada una y uno de ustedes. Como dijera hace un momento mi compañero José Antonio Gómez, este no es un evento que se acabe. Este es un evento que viene a abonar todas las reuniones, esfuerzos, capacidades y desarrollo de los talentos que existen en el CONALEP. Eso es lo que significa el momento que estamos viviendo. Y seguramente, presidenta Mariela Gutiérrez Escalante estará de acuerdo conmigo. No hay nada más satisfactorio en el mundo que tener siempre la oportunidad de conocer, entrar en contacto con las personas que están emocionadas, que traen toda su euforia y que se sienten muy satisfechas con el deber cumplido. Aquí lo vivimos. Todos los participantes fueron realmente de alguna manera tocados para que sigan construyendo desde sus planteles o al menos mentalmente la posibilidad de participar en uno de los grandes eventos o en una de las grandes actividades como lo es el de la robótica. Entonces, estamos muy contentos. Estamos muy contentos, Mariela, y hoy venimos a darle las gracias, así como también a José Francisco Castañeda Jiménez. Están nuestros compañeros directores de los estados, Jesús Guillermo Arévalo, director del estado de Veracruz, que debe estar muy contento por los premios que logró. Miguel Ángel Núñez Pérez, director de la Ciudad de México. Arturo Vázquez González, director de Oaxaca. José Antonio Gómez Mandujano, Rosalío Tabla Cerón, y como mencioné el día de ayer, le debemos un agradecimiento especial a nuestro secretario general, Rolando de Jesús López Saldaña. Muchas gracias, Rolando. Cada uno
ha sido apoyado por los equipos que integran, tanto del ayuntamiento como de la Dirección Nacional del CONALEP. A todos les doy las gracias, pero quisiera concentrarme también en los jóvenes. Yo creo que en algún momento pensamos el efecto que puede tener en los jóvenes el que hayan salido de sus pueblos, el que hayan viajado fuera de sus estados, el que vengan a conocer y a convivir con muchos otros jóvenes de los diferentes estados. Ese es un paso de verdad significativo. Yo recuerdo que en una ocasión integramos el equipo de básquetbol representando a las escuelas secundarias en el estado de Campeche. Y fuimos a Xalapa. Y en Xalapa todo nos pareció diferente. Porque habíamos salido de Campeche, donde todo es plano, donde la vegetación y el ambiente es totalmente diferente. Y al llegar a Xalapa, pusimos el mayor de nuestros esfuerzos. Pasamos a finales, pero no ganamos. Lo que sí nos llevamos es ese reconocimiento, la identificación y la idea de la participación, que también es una forma de interpretar los triunfos que merecemos los que tenemos la oportunidad de desarrollarnos en algunas de las actividades. Durante mucho tiempo, ese pequeño acto, que para muchos es insignificante, para nosotros representó una verdadera formación y reconocimiento de que podemos convivir, de que podemos construir, de que podemos relacionarnos con muchos de nuestros compañeros de otras latitudes. Entonces, hoy creo que lo hemos logrado. Hoy están los de Caborca, Sonora, están los de Chilapa, Guerrero, de lugares que creíamos, ni siquiera sabíamos que existían. Y hoy nos vamos muy fuertes, especialmente creando los lazos de unidad y amistad que va a seguir, como lo planteamos ayer, estableciendo una comunicación importante entre cada uno de ustedes. Los que participan en los planteles y en sus estados y los que han hecho amistad a nivel nacional. Queremos, a nombre de todos, incluyendo a los maestros y a los alumnos, Presidenta Mariela, expresarle nuestro reconocimiento por todas las acciones que se realizan para beneficio del municipio, pero la que estuvo a disposición de nosotros, el conocimiento de un parque maravilloso y encontrar calles, ambientes limpios, saludables, es algo que de verdad han construido con todos los que integran el gabinete del ayuntamiento. Muchas gracias a todos. Ayer nos planteamos el reto de seguir construyendo
especialmente en el campo de la robótica. Pero quiero, jóvenes, que quede muy claro, el desarrollo tecnológico tiene que ser cada vez más fortalecido. Llegó para quedarse. Hoy todos vemos cómo se están dando cambios vertiginosos a través del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y nos sorprendemos. No pensamos que fuera tan rápido. Hace unos días, una directora del Estado de Morelos, la directora general del Estado de Morelos, nos invitó a su casa. Y antes de llegar, le decía, abre las puertas, Alexa, calienta la comida, ¿sí? Le daba instrucciones que para nosotros era increíble. No sé a dónde vayamos a llegar en las funciones que desarrollamos. Pero el CONALEP no se va a detener. Va a seguir trabajando, construyendo y retomando lo mejor que exista en el mundo del desarrollo. Estimados alumnos, ustedes ya son ganadores por el hecho de emprender y atreverse a crear proyectos que contribuyen al desarrollo personal, al rato al desarrollo de sus comunidades y de México. Ojalá que esa actitud siempre guíe su comportamiento y guíe su trayectoria laboral. Pido un aplauso para cada uno de ustedes, para todos los participantes. Para todos los participantes que demostraron su capacidad, imaginación y su impulso para salir siempre adelante. Que viva la juventud mexicana, la tecnología, la ciencia, la robótica, y que se escuche fuerte y en todos los rincones, el nombre de Tecámac. Porque quiero decirles que durante todas las transmisiones se estuvo renombrando al municipio de Tecámac como uno de los municipios en ascenso, uno de los municipios que realmente vale mucho la pena conocer, porque aquí se están haciendo cosas diferentes a favor del pueblo. Y el CONALEP también necesitamos que sea fuerte. Por eso les pido un gran aplauso para los maestros y todos los que integramos la comunidad CONALEP. Todo sea por México. Muchas gracias. Y luego de este emotivo mensaje, queremos pedirle a la presidenta municipal de Tecámac, licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, que haga uso de la voz con la clausura de este evento, por favor. Pueden tomar asiento. Jóvenes, doctor Q, autoridades del CONALEP que nos visitan otra vez, muy buenas tardes. Pues jóvenes y señoritas, ¿qué tal se la pasaron en Tecámac? ¿Les gustó Sierra Hermosa? ¿Sí? ¿Se distrajeron un ratito ya después de toda la presión de preparar su proyecto? Pues me da gusto, me da gusto.
Espero los hayan atendido muy bien. Seré muy breve, pues, decirles que mi más amplio reconocimiento a esta noble institución, la cual cuenta con 300, un poquito más de 300 planteles, y que el último que se había edificado fue hace más de 23 años. Estamos hablando de tres gobiernos que ignoraron a esta institución. El CONALEP, que es la institución de educación media superior que llega al estrato social más bajo, no le fue tomado en cuenta durante tres sexenios. Y hoy, con la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se está concluidos Córdoba, Veracruz, Álamo, Veracruz, Ciudad de Querétaro. Y el lunes me comentan la inauguración de Cancún 4. Y la gran noticia es que se ratifica el compromiso, y en breve, ahorita, nos van a hacer favor las autoridades de que vayamos a ver el terreno que proponemos para en donación para la instalación del CONALEP 2 Tecámac, Estado de México. El cual quiero decirles que adicionalmente va a contar con ese centro de investigación aeroespacial. Estos nuevos planteles tienen capacidad en promedio, van a tener capacidad en promedio para 1,400 alumnos. Esa es una oportunidad histórica que da el presidente López Obrador. Y es una muestra de que cuando se quiere, se puede. Imagínense 23 años de sequía, de conformismo, de indolencia, en donde estaban bien con 300 planteles, no necesitaban más. Pero la demanda de preparar a los jóvenes y el compromiso con la sociedad donde quedaba. Y es por eso que me enorgullece ser parte de esta transformación y contar en este municipio con gente tan comprometida como el doctor Q, pero además como ustedes jóvenes que se están comprometiendo con su país, con el futuro de México, porque ustedes eso es lo que representan. Échenle más ganas, mi más amplio reconocimiento por esa gran participación, entusiasmo y valor que le echaron. A quienes ganaron, felicidades. Y a quien no ganaron, con mayor razón, para la próxima van a ganar. No se desanimen, no pasa nada, levántense, sacúdanse y vámonos. Trajeron grandes proyectos, pero tiene que representarnos a nivel internacional el mejor y los mejores. Así que el compromiso es seguir echándole ganas, ¿sí? Por favor, yo ya les puse un reto en la mesa. Y luego de verle lo que son capaces, estoy seguro que vamos a trabajar de la mano. Así que espero pronto tener la oportunidad de revisar sus propuestas para que podamos poner ese otro granito de arena desde Tecámac. Y aunque sea invención o proyecto de cualquier parte de la República, aquí están mis regidores que me van a apoyar, ¿verdad? Y seguro estoy que el pueblo de Tecámac también nos los va a reconocer, porque impulsar, invertir en educación es invertir en el futuro de México. Así que jóvenes, felicidades, llévenle un caluroso saludo a su familia, y siendo las 17 horas,
Siendo las 17 horas con 52 minutos, damos por concluidos, hacemos la clausura del segundo concurso nacional de robótica CONALEP 2021. Muchas gracias. Y es así como el Gobierno Municipal de Tecámac 2019-2021 agradece su visita e incluirnos en esta, la historia que se escribe en su vida personal y profesional, gracias al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de todo el país. Muchas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. De esta manera concluimos este importante evento en donde se realizó durante el 23 y 24 el segundo concurso nacional de robótica CONALEP 2021. Buenas tardes.